Buenos días. Sí, es la 17 edición de la Semana de la Ciencia. En San Fernando de Henares siempre ha participado desde la primera edición y es una idea para fomentar y hacer partícipes e informar a los ciudadanos y ciudadanas, especialmente a los jóvenes, de la importancia de la ciencia en cualquier ámbito de nuestra vida. Tendremos un montón de actividades que ahora pasaré a relatarles, pero sobre todo tener en cuenta que lo que intentamos es, para fomentarlo, no solamente nos vamos a quedar con la información que demos, sino también haremos que los jóvenes o los ciudadanos y ciudadanas que quieran participar en actividades posteriores, también les podremos poner en contacto con otros estamentos. Esta edición de la Semana de la Ciencia se hace en colaboración con la Comunidad de Madrid, ya les digo, es la 17 edición, y se plantea pues, en distintas asociaciones, municipios, y bueno, nosotros además estamos muy interesados porque creemos que hay que potenciar el I+D, que desgraciadamente con las políticas que hasta ahora lleva el PP, especialmente en nuestro país y en la Comunidad de Madrid, como cercanía a nuestro municipio, no son suficientes, sino todo lo contrario. La mayoría de los jóvenes, los grandes talentos, han tenido que emigrar, salir de nuestro país para poder desarrollar sus estudios e incluso su vida laboral la tienen que realizar en otros países. Entonces, bueno, de hecho, esto es interesante para dar formación e información, pero si las políticas de derechas o las políticas del PP no varían, pues no sería todo lo bueno que nosotros intentamos que sea la información y formación sobre la ciencia. Ahora les voy a pasar un poco a explicar las actividades que vamos a tener, son muy variadas. Tenemos una exposición que se inició ayer y que perdurará hasta el 19 de noviembre, que no es una semana, pero bueno, como son muchas actividades, se han ido repartiendo a lo largo de toda la comunidad para que las distintas actividades se vayan haciendo en distintos días. La exposición se llama De la escafandra al traje lunar. Hoy esta tarde se hace la inauguración con una visita guiada, a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Gabriel Celaya, y bueno, pues es la inauguración de la exposición a la par y una visita guiada. También tendremos un taller experimental, que es muy interesante, a hablar sobre la electricidad y el vacío. Esto será el jueves 9, pasado mañana. También contaremos con un espectáculo teatral, que es un laboratorio, lo que va a hacer que participen los ciudadanos y ciudadanas o jóvenes que vayan a verlo. Eso tendrá lugar el viernes día 10. Y además, algo muy interesante y por lo visto que tiene una acogida bastante, bastante grande, es una conferencia-taller que se denomina Un bioquímico en la cocina, las moléculas que nos comemos. Sabemos que es muy interesante porque incluso van a venir a formar parte de la conferencia para lustrarse de ella de otras comunidades. Entonces, bueno, la idea, como he dicho al principio, es que todos participemos de esta semana verdaderamente interesante, sale un poco del contexto de lo que ofrecemos en cultura, no es solo teatro, danza, biblioteca, sino que también fomentamos este tipo de conocimientos y bueno, pues acabar diciendo eso, que esto serviría de poco o de muy poco si las políticas que tiene el PP no fomentan más el I+D. Y bueno, pues invito a todos y a todas a que participen de todas esas actividades que garantizamos que van a ser muy interesantes.